Javier Pineda Castillo, aquí con nosotros, con su comentario punto por punto. ¿Cómo estás, Javier? Bien, me da mucho gusto saludarte Igualmente. a ti y a todas las personas que te siguen. ¿Por qué punto iniciamos? Pues iniciamos por los intensos jaloneos que se han dado en las últimas horas en esta nueva legislatura entre los nuevos integrantes de la Casa de Matamoros número 10, uh -huh. por eh, la disputa de distintos eh, espacios, de comisiones, de secretarías, y que, bueno ha hecho que cambie eh, la fuerza, eh, las alianzas entre ellos de un rato a otro, de un momento a otro van cambiando. De acuerdo a la conveniencia, desde luego, de cada uno de los partidos políticos. Anoche estuvieron negociando durante muchas horas. Habían llegado ya algunos eh, acuerdos. Allí habían pactado algunas presidencias uh -huh. para eh, partidos y para algunas personas en específico. Hoy en la mañana se vuelven a, ca a caer, se vuelven a, a modificar los escenarios. Uh -huh. Y bueno, esto impidió incluso momentos antes de que eh, iniciara la sesión, que no inició, pero estaba pactada a las 11 de la mañana, bueno, que todavía continuara ese, eh, fuerte, esa fuerte disputa por los espacios de, del poder, porque son espacios que se están repartiendo, y que diera finalmente como resultado que no se iniciara, que se cancelara la sesión supuestamente para mañana. Están convocados los diputados, tengo entendido, a una reunión de la Junta Política a las 10 de la mañana uh -huh. y, y pues espera que posteriormente ya, ya se inicie se la sesión. Reanude, ¿no? Y se aprueben los dictámenes con las respectivas comisiones asignadas. Ayúdame y ayúdanos a entender también al público por qué algunas comisiones son tan, tan demandadas, digamos. Sí sobre todo las de hacienda y cuenta pública que okay. pasan por ahí eh, muchos temas que tienen que ver con auditorías eh, ayuntamientos a entidades eh, del gobierno eh, allí es donde se revisa cómo se están manejando los recursos uh -huh. de los, y pasan muchas cosas también para aprobación o para rechazo. No, de tal manera que esa es una de las mucho más importantes, la, comisión la de, de Hacienda, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Público. Muy bien. Y la otra es la de puntos constitucionales, okay. eh, eh, la, de, la de gobernación, perdón, eh, y puntos constitucionales también. La de gobernación es eh, importantísima porque ahí podría llegar en caso de que se pudieran dar las condiciones, como se ha venido manejando entre actores de la sociedad, un uh -huh. posible eh, inicio de juicio político uh -huh. al Ejecutivo. ¿no? Es un tema que ahí está, eh, que yo en lo personal no veo que vaya a transitar, uh -huh. eh, te lo digo claramente, no creo que vaya, haya las condiciones, pero sin embargo, ahí puede llegar la solicitud de juicio por parte de las organizaciones que lo están solicitando. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que mantener un control uh -huh. importante sobre esa área y sobre puntos constitucionales. Así es que... ¿Son de las dos comisiones, digamos, más, más demandadas? Más demandadas. Eh, hacienda, Presupuesto uh -huh. Cuenta Pública, okay. eh, Puntos Constitucionales y Gobernación. Son tres. De entonces. las tres. ¿Y las demás? Eh, bueno, pues salud, Ajá. que de la juventud pues ya no uh -huh. eh, representan gran, eh, gran peso, ¿no? Gran peso para los que están ahorita pues tratando de repartir, de, dicen de manera coloquial, repartir el pastel dentro de la legislatura. Así es, y se vino, te digo, vinieron modificándose los escenarios, por la mañana estaba uh -huh. constituido un G24, ¿Sí? con el PRI, el PAN. Y demás fuerzas políticas, eh, Nueva Alianza, el Partido Verde, Humanista, todo el resto de partidos, en contra de cinco diputados del ala, podríamos decir, institucional del uh -huh. PRD sí. y un diputado de Movimiento Ciudadano. Es decir, había un eh, G6, un y, grupo de seis y un y grupo, un de, grupo 24. de 24. Uh -huh. Y desde luego que eh, conforme fueron interviniendo actores políticos externos, este G24 se va modificando, se va a ir modificando seguramente. Uh -huh. eh, aquí no está en juego, Salvador, tanto el reparto de los espacios, de Ajá. las comisiones. Sí. Lo que verdaderamente está en juego para esta legislatura y para los diputados es determinar si esta legislatura al principio de su, de su ejercicio constitucional se va a dejar... Eh, determinar en sus decisiones por agentes externos, mm. por otros poderes, por dirigencias estatales o por dirigencias nacionales de acuerdo a conveniencias políticas uh -huh. y quizá económicas, ¿verdad? O si van a transitar estos nuevos diputados en esta legislatura que recién empieza con libertad y convertirse verdaderamente en un contrapeso de los otros poderes. Uh -huh. eh, hace 200 años, Montesquieu, en su Espíritu de las Leyes, planteaba la separación de los poderes y que eran necesarios los pesos y los contrapesos y que unos se cuidaran las manos a los otros. Entonces, me parece que si hoy eh, los, los diputados eh, no se empiezan a dar su propio lugar, eh, a respetar su propia autonomía, su propia libertad de decidir, están condenados a estar todo el tiempo bajo el pie. No. Han sido muy insistentes los diputados entrantes de la tercera legislatura que sus antecesores fueron sumisos ante el Poder Ejecutivo. Así es. Y bueno, pues eh, nadie puede decir de esta agua yo no beberé, ¿no? Uh -huh. eh, se están dando eh, algunas señales que nos vienen diciendo que por esa misma ruta van a transitar esos diputados. Entonces, bueno. Eh, le serviría sí? mucho a, al Estado uh -huh. una verdadera separación de poderes, uh -huh. una propia autodeterminación de sus propias decisiones, ¿verdad? Eh, y no estamos hablando de llevar eh, una guerra en contra de otro poder, simplemente que cada quien cumpla con las funciones que le corresponden. ¿Qué te dice la presencia de los presidentes de partidos durante este jaloneo hoy por la mañana de hoy? Exactamente Coruso, ¿no? ese... Eh, Rodolfo Cerril del PRI. Y Rodrigo Galloso, del PRD. Esa intervención, sabemos que, y, y es eh, normal, es de entender uh -huh. que las dirigencias tendrán o tienen que de alguna manera encauzar el uh -huh. trabajo de los diputados o que debe de haber una coordinación entre las dirigencias y los grupos parlamentarios. Pero de ello a que eh, sean las dirigencias estatales o incluso nacionales, como se maneja, eh, que puedan estar interviniendo. Uh -huh. Para eh, eh, tomar decisiones en un sentido o en otro, bueno, pues ya entonces les quita eh, decisiones, quita libertad, les quita poder y pues entonces que dejen los espacios vacíos y que tomen las decisiones las dirigencias uh -huh. u otro de los <laughs> dos poderes, ¿no? <laughs> de plano. Mañana entonces, 10 si de la mañana, la Junta Política. Tengo de entendido de que así va a ser uh -huh. y veremos si se lleva a cabo la la sesión programada del día de hoy. ¿El término correcto sería reanudar? No, no, o no ¿verdad? No, ¿Por qué porque no, no se inició. No se inició, no, la sesión. Se canceló la sesión de hoy. Uh -huh. Nunca se inició. Ya. ¿Verdad? Ni eh, siquiera salió el presidente de la mesa directiva, ¿no? No, no salió. En estaban en, en ese jaloneo precisamente, en cuando todo se cayó. Haz de cuenta, el dominó, uh -huh. se cayó. <laughs> y empezaron nuevamente, para usar este término coloquial, a hacer la sopa nuevamente, a Hacer ¿no? la sopa. Y bueno, amigo. David, como siempre, gracias por este contexto gracias informativo que nos ayuda a entender más lo que aquí les presentamos. Regresamos después a la pausa.